Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este rato de oración, nos dedicaremos a la lectura y a la breve reflexión del mensaje que dio el Papa Benedicto XVI en su audiencia general del día miércoles 28 de noviembre del año 2007, en la que el Papa, dirigiéndose a los peregrinos, les habló de la vida y obra de San Efrén. Y así les decía a quienes le escuchaban: queridos hermanos y hermanas, según una opinión común hoy, el cristianismo sería una religión europea que habría exportado la cultura de este continente a otros países. Pero la realidad es mucho más compleja, pues la raíz de la religión cristiana se encuentra en el Antiguo Testamento y, por tanto, en Jerusalén y en el mundo semítico. El cristianismo se alimenta siempre de esta raíz del Antiguo Testamento. Su expansión en los primeros siglos se produjo tanto hacia Occidente, hacia el mundo grecolatino, donde después inspiró la cultura europea, como hacia Oriente, hasta Persia y hasta la India, contribuyendo así a suscitar una cultura específica en lenguas semíticas con una identidad propia. Para mostrar esta diversidad, continúa el Papa Benedicto XVI, esta diversidad cultural de la única fe cristiana desde los inicios, en la catequesis del miércoles pasado hablé de un representante de este otro cristianismo, Afraates, el sabio persa, casi desconocido para nosotros. En esta misma línea quisiera hablar hoy de San Efrén el Sirio, nacido en Nasibi en torno al año 306 en el seno de una familia cristiana. Fue el representante más importante del cristianismo de lengua siríaco y logró conciliar de modo único la vocación de teólogo con la de poeta. Se formó y creció junto a Santiago, obispo de Nisibi, y juntamente con él fundó la escuela teológica de su ciudad. Ordenado diácono, vivió intensamente la vida de la comunidad local cristiana hasta el año 363, cuando Nisibi cayó en manos de los persas. Entonces San Efrén emigró a Edesa, donde prosiguió su actividad de predicador. Allí murió, en esta ciudad, en el año 373, al quedar contagiado mientras atendía a los enfermos de peste. No se sabe a ciencia cierta si era monje, pero en todo caso es seguro que fue diácono toda su vida, abrazando la virginidad y la pobreza. Así, en la especificidad de su expresión cultural, se puede apreciar la identidad cristiana común y fundamental: la fe, la esperanza, una esperanza que permite vivir pobre y casto en este mundo, poniendo toda expectativa en el Señor, y por último la caridad, hasta la entrega de sí mismo para atender a los enfermos de peste. San Efrén nos ha dejado una gran herencia teológica. Su notable producción puede reagruparse en cuatro categorías: obras escritas en prosa ordinaria, sus obras polémicas o bien los comentarios bíblicos; obras en prosa poética; homilías en verso; y por último, los himnos, sin duda la obra más amplia de San Efrén. Es un autor rico e interesante en muchos aspectos, pero sobre todo desde el punto de vista teológico. Lo específico de su trabajo consiste en que unió teología y poesía. Al acercarnos a su doctrina desde el inicio, debemos poner de relieve que hace teología
de forma poética. La poesía le permite profundizar en la reflexión teológica a través de paradojas e imágenes. Al mismo tiempo, su teología se convierte en liturgia, en música. De hecho, era un gran compositor, un músico. Teología, reflexión sobre la fe, poesía, canto y alabanza a Dios están unidos, y precisamente por este carácter litúrgico aparece con nitidez en la teología de San Efrén la verdad divina. En su búsqueda de Dios, al hacer teología, sigue el camino de la paradoja y del símbolo. Privilegia sobre todo las imágenes contrapuestas, pues le sirven para subrayar el misterio de Dios. Ahora no puedo referir muchas cosas de él, en parte porque la poesía es difícil de traducir, pero para dar al menos una idea de su teología poética, quisiera citar parte de dos himnos. Ante todo, también con vistas al Adviento ya próximo, decía el Papa Juan Pablo II cuando hablaba, el Papa Benedicto XVI cuando hablaba aquel miércoles 28 de noviembre, ya en Adviento, ¿no? Entonces dice, propongo unas espléndidas imágenes tomadas de los himnos sobre el nacimiento de Cristo. Ante la Virgen, con gran inspiración, San Efrén manifiesta su admiración y escribe: el Señor vino a ella para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el cordero que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles. El que creyó todas las cosas las posee, pero en la pobreza. El Altísimo vino a ella, a María, pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero con vestido de humildad. El que lo da todo experimentó el hambre. El que da de beber a todos sufrió la sed. El que todo lo reviste de belleza salió desnudo de ella. Leímos el himno de Nativitate. Y continuó el Papa Benedicto: para expresar el misterio de Cristo, San Efrén utiliza gran variedad de temas, de expresiones, de imágenes. En uno de sus himnos, de forma eficaz, relaciona a Adán en el paraíso con Cristo en la Eucaristía. Y lo hace de esta manera: con la espada del querubín se cerró el camino del árbol de la vida. Pero para los pueblos, el Señor de este árbol se ha entregado él mismo como alimento, como oblación. Los árboles del Edén fueron dados al primer Adán para su alimento. Por nosotros, el jardinero del jardín, en persona, se hizo alimento para nuestras almas. De hecho, todos salimos del paraíso, junto con Adán, que lo dejó a sus espaldas, y ahora que abajo, en la cruz, ha sido retirada la espada, por la lanza podemos regresar. Se trataba de la lectura del himno 49 de San Efrén, y continúa el Papa Benedicto. Para hablar de la Eucaristía, San Efrén utiliza dos imágenes: las brasas o el carbón ardiente y la perla. El tema de las brasas está tomado del profeta Isaías. Es la imagen del serafín que toma las brasas con las tenazas y roza simplemente los labios del profeta para purificarlos. El cristiano, por el contrario, toca y consume las brasas, es decir, a Cristo mismo. Y escribe San Efrén: en tu pan se esconde el espíritu, que no puede ser consumido. En tu vino está el fuego, que no se puede beber.
el espíritu en tu pan, el fuego en tu vino. He aquí la maravilla que acoge en nuestros labios. El serafín no podía acercar sus dedos a las brasas que sólo pudieron rozar los labios de Isaías. Ni los dedos las tocaron, ni los labios las ingirieron. Pero a nosotros el Señor nos ha concedido ambas cosas. El fuego descendió con ira para destruir a los pecadores, pero el fuego de la gracia desciende sobre el pan y en él permanece. En vez del fuego que destruyó al hombre, hemos comido el fuego en el pan y hemos sido salvados. El himno de San Efrén titulado De Fide, o sea, sobre la fe. Y aquí un último ejemplo de los himnos de San Efrén, donde habla de la perla como símbolo de la riqueza y de la belleza de la fe. Y escribe el santo: la puse, hablando de la perla, hermanos míos, en la palma de mi mano a fin de contemplarla. La observé por todos lados. Tenía el mismo aspecto por todas partes. Así es la búsqueda del Hijo inescrutable, pues toda ella es luz. En su limpidez vi al límpido, al que no se opaca en su pureza. Vi un gran símbolo, el cuerpo de nuestro Señor inmaculado. En su indivisibilidad vi la verdad que es indivisible. Y este fue, leímos recién, el himno sobre la perla. Y va finalizando el Papa Benedicto su audiencia diciendo que la figura de San Efrén sigue siendo plenamente actual para la vida de las diversas iglesias cristianas. Lo descubrimos en primer lugar como teólogo, que a partir de la Sagrada Escritura reflexiona poéticamente en el misterio de la redención del hombre realizada por Cristo, Verbo de Dios encarnado. Hace una reflexión teológica expresada con imágenes y símbolos tomados de la naturaleza, de la vida cotidiana y de la Biblia. San Efrén confiere a la poesía y a los himnos para la liturgia un carácter didáctico y catequético. Se trata de himnos teológicos y al mismo tiempo aptos para ser recitados o para el canto litúrgico. San Efrén se sirve de estos himnos para difundir la doctrina de la Iglesia con ocasión de las fiestas litúrgicas. Con el paso del tiempo se ha convertido en un instrumento catequético sumamente eficaz para la comunidad cristiana. Es importante la reflexión de San Efrén sobre el tema de Dios creador. En la creación, continúa el Papa Benedicto, no hay nada aislado. Y el mundo, al igual que la Sagrada Escritura, es una Biblia de Dios. Al utilizar de modo erróneo su libertad, el hombre trastoca el orden del cosmos. Para San Efrén es importante también el papel de la mujer. Siempre habla de ella con sensibilidad y con respeto. La habitación de Jesús en el seno de María elevó al máximo la dignidad de la mujer. Para San Efrén, como no hay redención sin Jesús, tampoco hay encarnación sin María. Las dimensiones divina y humana del misterio de nuestra redención se encuentran en los escritos de San Efrén de manera poética y con imágenes tomadas fundamentalmente de la Escritura. Anticipa el fondo teológico y, en cierto sentido, el mismo lenguaje de las grandes definiciones cristológicas de los concilios del siglo V. San Efrén, honrado por la tradición cristiana con el título de cítara del Espíritu Santo, fue diácono de su iglesia durante toda la vida. Fue una opción decisiva, emblemática. Fue diácono, es decir, servidor, tanto en el ministerio litúrgico como de modo más radical en el amor a Cristo, cantando por él de manera inigualable y, por último, en la caridad con los hermanos, a quienes introdujo con maestría excepcional en el conocimiento de la revelación divina. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto, y a continuación un breve comentario. Vamos a aprovechar para pedirle hoy al santo, vamos a pedirle
a San Efrén, que nos consiga la gracia del cielo de dedicarnos al servicio con generosidad y abnegación, así como él lo hizo, siendo capaz el santo de dar su vida por el enfermo al contagiarse del mal de la peste. Pidámosle al santo, además de este espíritu generoso y entregado, decidido a servir a los demás, que también nos ayude a hacer una oración que se eleve al cielo por su belleza. Quizá no hemos recibido nosotros del cielo el don del arte, de la poesía, del canto, o de la pintura, tantos dones artísticos que han recibido los hombres. Pero evidentemente, en la medida en que nosotros pongamos esfuerzo y lucha por hacer bien nuestra oración, por dirigirnos a Dios, esas palabras nuestras, hechas con amor y quizá con esfuerzo, también serán vistas muy gratamente por Dios. Ya nos gustaría a todos, seguramente, poder cantar versos, poesía, loas al Señor, y cantar con mucha belleza y recitar y componer. En fin, una vida dedicada a eso fue la de San Efrén, ya que puso sus dotes, sus talentos al servicio de Dios. Pensemos que quizá podría haber sido un gran músico, ¿no?, componiendo y recitando y cantando, pero para sí, para llenarse de egoísmo, para llenarse de sí mismo, para buscar la alabanza de los demás. Y sin embargo, este hombre, que fue llamado cítara del Espíritu Santo, entendiendo por cítara, lo sabemos, un instrumento de cuerdas, este hombre se dedicó por entero a cantar las loas al Señor, a cantar esas verdades. Y nos vamos a detener en el comentario, también muy breve, de este verso sobre el nacimiento de Jesús. Dice el santo: el Señor vino a ella para hacerse siervo. Cuando habla de Señor, habla del patrón, del dueño. Un dueño, un señor, un patrón que se hizo empleado, que se hizo esclavo. El verbo, dice, vino a ella para callar. El verbo es la palabra. Jesús es la palabra y vino al mundo para enmudecer, para hacerse mudo. También dice: el rayo vino a ella para no hacer ruido. Quizá debería haber sido traducido el trueno, ¿no?, porque es el trueno el que hace ruido. El trueno vino al mundo y se hizo silencio. El pastor, Jesús, se hizo cordero. Y comenta también que el dueño de todo se despojó de todo. El rey, el todopoderoso, pareciera que quiso venir al mundo por la puerta de atrás, por la puerta de servicio, casi por la ventana. Vino el creador de cielo y la tierra. El esplendor, la luz, vino al mundo para opacarse, anonadándose, menguando en su luz esplendorosa, para no cegarnos y para no quitarnos la libertad. Y también comenta: el que lo da todo experimentó hambre, y el que da beber a todo sufrió sed. Imaginémonos, Jesucristo, la fuente de toda agua celestial, sufrió sed. Él, dice el santo, que reviste toda la belleza, se desnudó de ella. Porque efectivamente, la belleza, Cristo, se hizo fealdad. Azotado, golpeado, crucificado, abofeteado, con aquella tremenda flagelación que terminó hecho un guiñapo lleno de sangre. La belleza personificada, Cristo, se hizo algo horrendo, horrible, después de la flagelación, después de su muerte en la cruz, por amor. ¿Cuánto amor el Señor por los hombres que, repetimos, siendo dueño y patrón, se hizo empleado o esclavo, siendo la palabra, se hizo silencio, siendo el pastor, se hizo cordero, siendo el dueño, no tenía nada, siendo el todopoderoso?
entró y vino al mundo con gran humildad. Te pedimos, Señor, a través de la intercesión de San Efrén, que escribió estos versos preciosos, que también nosotros luchemos por vivir esta humildad, esta sencillez que nos mostraste con tu vida, con tu ejemplo. Además, qué virtud tan importante, porque el humilde es el que puede comprender al Señor, el humilde es el que escucha al Señor. El soberbio, el que está lleno de sí mismo, no alcanza a escuchar la voz de Dios, no alcanza a entender la voluntad de Dios. San Efrén, te pedimos entonces que intercedas por nosotros para realmente poder cada día conocer más a Dios y poder manifestar ese amor con hechos, con verdades, con realidades muy concretas, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz, la radio que eleva.